menos a ganar ahora, Trevor. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con mi colección de LPS. Pero bueno, sin más ni más, empecemos. Hola mis hermosos, y bueno, pues hoy venimos con mis Little Pet Shops, algunos de mis pájaros. Tengo muchísimos pájaros diferentes, así que estaré haciendo diferentes videos de esto. Pero en esta ocasión vamos a ver mis pájaros carpinteros, mis palomas y mis búhos. Así que bueno, vamos a empezar. Empezamos con el Woodpecker, que es el pájaro carpintero. Y este de hecho es el único que tengo de estos. Es el único pájaro carpintero y me parece muy padre. Vean el diseño, me encanta cómo tiene aquí las, como que es la cresta, las plumas. Tiene su pico así súper largo porque se supone que pues tiene que hacer su agujero en el árbol. Pero sí, este está muy bonito. Es un pájaro carpintero y es el único que tengo de estos. Es uno de mis pájaros favoritos de OPS y es el único que tengo. Y vamos ahora con las palomas, que vienen siendo los pigeons. Y bueno, tengo esta, que esta es en como amarillito con un poquito de blanco acá. Sus ojos están así como que, no sé, como wonky. No sé, los veo como que raritos, así como pareciera como que si trajeran agua. Este diseño así como de olitas, pero está lindo, es este. Este de hecho no es uno de mis favoritos, no sé, creo que es el color que no me llama tanto la atención, pero bueno, es este, una paloma. Y tengo esta otra paloma, y esta me gusta más, esta siento como que la veo más como una paloma de verdad, en cuanto a los colores, vean, tiene el verdecito más oscuro acá, aquí, en la alita, la colita. Entonces bueno, pues esta es otra paloma. Y me encanta que en esta se le ve un poquito más el pico y se le ve esta parte como tienen las palomas. Entonces, este, eso me gusta mucho de este. Y ahora vamos con mis búhos. Así que bueno, pues vamos con los búhos que tengo de estos. Y bueno, el primero es este, que viene siendo un búho con moñito. Es como una niña, porque me trae un moñito. Este es todo así como este color como verdecito bajito. Y o azulito, no sé, es un color muy raro. Es un color muy raro. De repente lo veo como amarillo, de repente lo veo verde, de repente lo veo azul. No tengo idea qué color es. Pero está muy bonito, tiene este, los ojos en azul y tiene su moñito en azul. Y tiene su pelo en gris, al igual que esta parte, las patitas. Y bueno, la parte es así, blanco de acá. Pero sí, este búho está súper... Y tengo este otro, vean este qué bonito. Este tiene... un moñito en rosa, me encanta el color de este así cafecito con tonos cafés, tiene como que más oscuro acá y luego el resto es así como más clarito, como un color así como, no sé, como se me oscura como el café, diferentes tonalidades de café, pero sí, este está bien bonito y con sus ojos en violeta. Y esta que es en tonos violeta completamente, un violeta como más bajito, un tono como más oscuro y tiene su moño en rosa. O bueno, es como un rosa rojo, no sé, rosa rojo, no sé si me explico, un rosa muy intenso. Y tiene estrellitas en los ojos, me encanta el detalle que tiene estrellitas en los ojos, en amarillo, al igual que el pico y sus patitas. Este, vean, este es, tiene los colores así como muy bajitos y también es, tiene rosa aquí en esta en el moñito y tiene sus ojos como en ese color menta, pero muy súper bajito. Este se me hace muy bonito. Con diferencia ese, son como que del mismo tono, sin embargo, este sí me gusta porque tiene un poquito de oscuro aquí, como más oscuro y no sé, se me fuera. Este como que lo veo muy pálido. Siento que eso es lo que no me gusta, que aquí está completamente pálido y este por lo menos tiene un poquito de contraste. Y bueno, tengo este, es un búho este, y creo que este también es una niña, a pesar de que no tiene moño, la veo como una niña, no sé, siento que los ojitos la hacen ver muy como de niña, y bueno, es así, tiene la colita más café, más oscuro, como en esta parte, y en la parte de la cabeza. Muy cute. Y tenemos esta otra. Este es así como en este tono como cremita alrededor de los ojos. Tiene los ojos así como bueno, como se dice, como un octagon. Y los tiene como en azul. Está bonito. Este también es un tono muy bajito, más sin embargo, el que tiene dos diferentes tonalidades lo hace ver muy bonito. Entonces, bueno, pues es ese. Y vamos con el último que decidí agregarlo a este video. Y viene siendo el swan. Es un cisne.
Vean el cisne, qué bonito. Ese es el único cisne que tengo, por eso dije, decidí ponerlo aquí. Y como esos tienen moñito, me pareció apropiado poner este en este video. Pero vean, es un cisne, es todo completamente blanco y tiene detalles en negro y en rosa. Y tiene un moñito aquí en su cabeza. Está precioso este. Es como que de mis LPS más altos y de hecho de mis pájaros LPS creo que es el más alto. Pero bueno, vamos a ponerlo ahí. Pero sí, estos son mis pájaros del día de hoy. Tengo los pájaros carpintero, las palomas, el cisne y los búhos. Y de estos, mi favorito definitivamente es el pájaro carpintero. Y me encanta el búho este. De todos los búhos que tengo, este es mi favorito. Me encanta, creo que está súper bonito. Y pues sí, ese es mi favorito. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.